La verdad que fue un año distinto, ¿no? Muy distinto, diría, donde nos tuvimos que reinventar en algunos puntos, fundamentalmente en adaptarnos a la virtualidad para poder comercializar nuestros productos, digamos. Era todo incertidumbre por ahí por marzo, abril del 2020, en cómo se iba a dar la venta en sí, ¿no? O sea, la parte comercial de la producción, cómo iba a ser. Entonces, bueno, desde la asociación apuntamos a tratar de que el criador, el productor, pudiera llegar con la oferta a los clientes, ¿no? Con la oferta de reproductor y eso, los clientes. Bueno, de ahí donde desarrollamos esa plataforma, el Ibrangus, donde estaban colgados, si se quiere, en una página, ¿no? Todos los remates por orden, los remates auspiciados por orden de fecha, y digamos, cada productor, comprador, digamos, cada criador que quería acceder a algún toro o algún vientre de los distintos remates, podía ver la oferta unos cuantos días previos. Normalmente estaban entre 10 y 15 días previos a la fecha de la venta, ya la información disponible para los criadores, que eso también fue un cambio, digamos, ¿no? Porque yo digo, me pongo del lado del comprador. Y si yo, digamos, suponte, tenés, no sé, a lo mejor tres puntos de venta, o sea, o remates de distintas cabañas particulares a las que a mí, por ejemplo, me puede interesar participar, o digamos, en el formato anterior era ir ese día al remate, a estar presenciando el remate y ver si se daba la oportunidad de compra. Si eran entre un periodo de tiempo, suponte de una semana, uno de otro, uno ya lo podía estar viendo en su casa cómo era la oferta. Entonces, me parece que digamos, al comprador que se adaptó al sistema, creo que también le sirvió mucho. Eso, digamos, creo que fue positivo para el lado del comprador, y bueno, y para los vendedores, en este caso los que organizamos este tipo de ventas, sin duda que nos sirvió muchísimo. Y bueno, y después el estar en las distintas pantallas, sea por streaming, sea por algún canal como Canal Rural y eso, también hizo que se llegue a un montón de clientes que a lo mejor antes no podíamos llegar desde algún punto porque el cliente no podía estar y a lo mejor tenía interés y no estaba, o porque a lo mejor por la distancia y esto y el otro, no sé, nunca se había puesto como objetivo decir, bueno, me interesa la genética de tal lugar y voy a ir. Y a lo mejor por distancia no iba y ahora sí accedió. A nosotros particularmente, yo digo, como director de la Sultana, nos pasó de acceder a clientes que antes no teníamos, porque a lo mejor estaban, no sé, en Formosa, a 1.100 kilómetros de Córdoba y no accedían, y de esa forma accedieron. La asociación también desarrolló una herramienta que se llamaba Calificación Brangus, se llamó Calificación Brangus, que nosotros cuando lo desarrollamos no, nos preguntamos, ¿qué es lo más difícil para ver en un video? Bueno, y esto, las articulaciones, las pezuñas, porque están un poquito tapadas por la pastura, por lo que digamos, por el piso donde se hace, el terreno donde se hace el video, entonces, bueno, cosas así, el largo de pelo, cuestiones puntuales que son, entonces eso lo veía un inspector y hacía una evaluación, y eso estaba también publicado en estos catálogos virtuales. Entonces, todo eso creo que ayudó, o sea, ahí también la asociación como que ayudó al respaldo, a esa confianza que necesitaba
digamos, la venta virtual. Digamos. Ya fue un buen año, diría, donde en valor producto estuvimos bien por encima de otros años, de los anteriores seguro. O sea, si uno lo lleva a kilo de novillo, por ejemplo, o sea, a valor, a moneda de producción. Yo creo que, como vos decías recién, esto no va a volver atrás, lo de los remates virtuales no va a volver atrás, pero también ahora, pues, a lo mejor si se volvemos a una cierta normalidad en la parte de la circulación de la gente y eso, algo de presencia va a haber en los remates, como ya hubo este año en algunos hubo una cierta presencia mínima, entonces yo creo que eso va a pasar y vamos a tener que ver cómo le volvemos a dar fuerza a las exposiciones. Por ahí también va a tener que haber alguna forma de mostrar los animales de venta particular, que también forman parte de lo que una asociación marca y registra cada año, digamos. Entonces creo que tenemos muchas puertas abiertas como para trabajar a futuro y poder usar este tipo de herramientas.